Bien, vamos a retomar un poquito. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerme. La Asamblea General Constituyente, ¿cuándo se da? ¿En el 1813? Es convocada por el decreto del 24 de octubre de 1812 y se instala en enero de 1813. Gracias. Bien, ahora si ustedes se fijan en la unidad 2, quedó colgado allí un puntito que es el de que está referido al decreto de seguridad individual y reglamento de justicia. Como yo les decía, en 1812 el Río de la Plata se va a incorporar al sistema, al moderno sistema de derechos y garantías con el dictado de este decreto. La seguridad individual y la libertad de imprenta ya habían sido decretos dictados por por la Junta Grande a lo largo del año 1811. Sin embargo, cuando se instala el triunvirato, como tuvo por nulo y no ocurrido todos los actos de la Junta, decidió reproducirlos. Reitero, un decreto sobre seguridad individual y otro sobre libertad de imprenta. Y estos dos decretos marcan el inicio de los modernos derechos y garantías constitucionales en el Río de la Plata. Ahora, para hablar de derechos y garantías, debemos definir primero qué es un derecho y qué es una garantía, ¿verdad? Y entonces, allí tenemos. Si ustedes hoy analizaran la primera parte de nuestra Constitución Nacional, verán que el primer capítulo está dedicado a, precisamente, declaraciones, derechos y garantías. Cuando hablamos de declaraciones, nos estamos refiriendo a la presentación política del tipo de organización estatal, a precisamente manifestaciones solemnes que efectúa el constituyente. Por ejemplo, cómo organiza el Estado, cómo organiza el gobierno, dónde pone la capital. Esas son declaraciones. Por ejemplo, el artículo 1 de nuestra Constitución hoy dice, la nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Eso es una declaración. El artículo 2 que dice, la ciudad que se declare, la ciudad donde residen las autoridades será declarada capital por ley del Congreso previa sesión, bla, bla, bla. Eso es una declaración. Cuando afirma en el 35 cuáles son los nombres oficiales del Estado, es una declaración. Pero luego, lo que es más trascendente para nosotros, cuando estamos hablando de derechos y de garantías. Cuando hablamos de derechos, precisamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al reconocimiento por parte del Estado, a través de la Constitución, de los atributos esenciales inherentes a la persona humana por el solo hecho de ser tal. Es decir, lo que históricamente definimos como derechos individuales y que hoy ya gozan de una protección y un concepto mucho más amplio en el sentido de que han sido reconocidos universalmente como derechos humanos. Son aquellas prerrogativas sagradas e inviolables de las cuales goza el hombre por el solo hecho de ser tal. En este sentido, nos estamos refiriendo a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la facultad de circular libremente por el territorio. Es decir, el concepto de derechos va unido al concepto de derecho subjetivo, derecho individual o, modernamente, derechos humanos. Nuestras prerrogativas que tenemos para ejercer frente al Estado. ¿Y las garantías en qué consisten? Precisamente es el reaseguro para impedir que el Estado avance sobre los derechos individuales. Las garantías, podríamos decir, que son los mecanismos que permiten remover los obstáculos que impiden el ejercicio de un derecho. Ejemplo, todos tenemos derecho a la vida. Ahora, ¿cuál sería la garantía? Que el Estado no me mate impunemente o libremente. Todos tenemos derecho a la libertad. ¿Y cuál sería la garantía? Que el Estado no me va a arrestar sin prueba o al menos semiplena y en el marco de un proceso judicial. Todos tenemos derecho a la propiedad. Ahora, ¿cuál sería la garantía?
aquel procedimiento que debe seguir el Estado para expropiar el dominio de una cosa de una persona. Es decir, estamos dotados de derechos y de garantías que permiten asegurar esos derechos frente al Estado. Ahora vamos a analizar qué derechos y garantías contemplaba este Decreto de Seguridad Individual de 1811. Profe, una consulta. Por ejemplo, en este caso que hablamos de derechos y garantías. En el caso actual del decreto de necesidad de urgencia, nosotros tenemos un derecho a la libertad. En este caso, como es algo de necesidad de urgencia, ¿es algo que se puede tomar como algo que supera la garantía? En realidad, cuando hablamos de libertad individual, se está referido a que uno no va a ser arrestado arbitrariamente. Bien. Ahora, por otro lado, también, los derechos constitucionales no son absolutos, son relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso, en el ejercicio de sus legítimas facultades, puede reglamentar el ejercicio de un derecho o puede limitar el ejercicio de un derecho en pos de garantizar un interés de carácter superior. Aquí, ¿dónde estaría dado el interés superior? Calculo que te referís al aislamiento social preventivo. Exacto. Y obligatorio. El bien común y el derecho a la salud. Generalmente, cuando hay conflictos de derechos, ¿qué es lo que debemos hacer? Un balanceamiento de bienes. ¿Qué derecho debo limitar un poco para poder garantizar otro que corre un riesgo mayor en ese momento? Sí, para mí lo discutible es hacerlo por decreto. Yo como purista considero que debe haber ley del Congreso. Ahora, también es cierto que la magnitud de la pandemia que nos toca enfrentar es desconocida para la historia moderna. Solo nos podíamos remontar a 1918 con la célebre gripe española, o ya remontarnos al medioevo con la célebre epidemia de peste negra del siglo XIV. Creo que esto es único en la historia, por lo menos del mundo moderno. Y precisamente vinculado a la libertad, eso es lo que vamos a tener en este articulado. Ahora bien, fíjense que el decreto se llama Decreto de Seguridad Individual. ¿En qué consiste la seguridad individual? Para este decreto, la seguridad individual consiste en el goce de cuatro derechos, el goce conjunto de cuatro derechos: vida, libertad, honra y propiedad. Los cuatro derechos clásicos del liberalismo de fines del siglo XVIII y del siglo XIX. Fíjense lo que dice el preámbulo de este decreto. Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honra, de su libertad y de sus propiedades. La posesión de este derecho, centro de la vida civil y principio de todas las instituciones sociales, es lo que llamamos seguridad individual. En consecuencia, para este decreto, ¿en qué consiste la seguridad individual? En el goce de estos cuatro derechos: vida, propiedad, libertad y honra, u honor, como quieran llamarlo. Entonces, allí, en el preámbulo del decreto, tenemos asegurados cuatro derechos. En el articulado, en el texto del decreto, tenemos contempladas cuáles son las garantías. Dice el artículo primero: ningún ciudadano puede ser penado ni expatriado sin que proceda forma legal de proceso y sentencia legal. ¿Qué es lo que se garantiza allí? El debido proceso legal. Todos tenemos derecho a la libertad, y en el ejercicio de nuestra libertad podemos hacer lo que queremos. Ahora bien, como he dicho, nuestra libertad no es absoluta. El ejercicio de determinados actos puede acarrear consecuencias. Si en el ejercicio de mi libertad, en el ejercicio de mi libre albedrío, yo decido cometer o llevar a cabo una conducta que para la sociedad es considerada disvaliosa y que ha sido catalogada como delito en la ley penal, me va a corresponder una pena. Ahora bien, la pena no me la pueden aplicar de cualquier manera, sino que tengo que estar sometido a un debido proceso. Porque precisamente en virtud de haber cometido un delito, a mí se me va a privar de uno de esos derechos.
generalmente la libertad. En consecuencia, como se me va a privar de un derecho, necesito que tenga aseguradas todas las posibilidades de defensa a efectos de que sea justo el juicio que se me va a llevar a cabo. Es lo que se denomina el debido proceso legal y que nuestra Corte ha definido como el conjunto pleno de acusación, defensa, prueba y sentencia. Para que a mí se me aplique una pena, me tienen que acusar de que cometí algo. Y yo debo tener la posibilidad de repeler esa acusación, de resistir esa acusación, el derecho de defensa, de producir prueba, y como producto final, como síntesis final de esa acusación, de mi defensa y de las pruebas que ambas partes producen, tengo un producto final que es la sentencia. ¿Y la sentencia en qué tiene que estar fundada? En ley. No me digan que la sentencia tiene que estar fundada en prueba. En prueba deberá estar fundado el veredicto de culpabilidad o de inocencia. La sentencia, que es la que establece la calificación legal que del hecho que a mí se me adjudica, si es homicidio calificado, si es robo con armas, si es robo en poblado, o el delito que sea, ¿dónde debe estar fundado? ¿De dónde va a sacar el juez que la conducta que yo cometí es un robo, es un homicidio, es un hurto? De la ley penal, más concretamente del Código Penal. Y la pena que a mí me corresponde sufrir como consecuencia de haber cometido ese ilícito, ¿de dónde la va a sacar el juez también? De la ley penal. Por eso, la sentencia debe estar fundada en ley. Ley que además debe ser anterior al hecho del proceso, es decir, ley previa. Esto hoy es la base de nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional. Hoy nuestro artículo 18 arranca así: ningún habitante de la nación podrá ser penado sino mediando un debido proceso legal. Es decir, para imponer una pena debe sustanciársele al reo un debido proceso legal. Y la sentencia, que es el producto de ese debido proceso, debe estar fundada en ley. En este sentido, cuando hablamos de ley, debe ser ley en sentido material y en sentido formal, es decir, una ley sancionada por el Congreso de la Nación. En nuestro sistema constitucional, solamente el Congreso tiene la facultad de tipificar conductas prohibidas, es decir, establecer cuáles son los delitos y las penas que corresponden como consecuencia de ser declarado culpable de uno de esos delitos. Todo esto está contemplado en la ley penal. Precisamente, los tipos penales contemplados en la parte especial de nuestro Código Penal, del artículo 79 en adelante, establecen en primer lugar cuál es la conducta prohibida y cuál es la pena que a mí me corresponde como consecuencia de esa conducta. No tenemos un sistema de pena fijo, sino que tenemos un sistema de escalas penales. Y es el juez, de acuerdo a las pruebas, a los sistemas de atenuantes y de agravantes, quien deberá graduar, en el caso concreto, cuál es la pena a imponer. Pero en este sentido, tanto la conducta prohibida como la pena, el juez las debe extraer de la ley. A eso se refiere cuando dice penado ni expatriado sin que proceda forma de proceso y sentencia legal. Hoy por hoy nuestro ordenamiento reconoce 4 penas: inhabilitación, multa, prisión y reclusión. La multa, obviamente, lo que te priva es de parte de tu patrimonio, es una sanción pecuniaria. La inhabilitación, lo que impide es el ejercicio de una profesión o de alguna función. La reclusión y la prisión son lo que se denominan penas privativas de libertad. La distinción entre prisión o reclusión las van a estudiar en Derecho Penal 1. No vamos a estudiar acá la diferenciación porque los voy a torturar y es muy fina, es muy sutil la diferencia, excedería el objeto de esta materia. Pero esto les tiene que quedar claro. Nadie puede ser penado sin que preceda un debido proceso legal. Y la sentencia tiene que estar fundada en ley. ¿Pregunta? Bien. Ahora vamos al segundo artículo, que es el que está referido a qué pasa si yo todavía no he sido declarado culpable, pero me tienen que guardar por un tiempo.
El artículo 2 dice así: ningún ciudadano puede ser arrestado sin prueba, al menos semiplena o indicios vehementes de crimen, que se harán constar en proceso informativo de 3 días perentorios. En el mismo término se hará saber al reo la causa de su detención y se remitirá con los antecedentes al juez respectivo. Es el sustento de lo que modernamente conocemos como prisión preventiva. O sea, la regla general es que el imputado debe transitar el proceso en libertad. ¿Por qué debe transitar el proceso en libertad? Porque goza de una garantía denominada presunción de inocencia. Es el Estado, a través de un funcionario que es el fiscal, quien debe llevar a cabo la acusación penal y demostrar en el marco del proceso que al sujeto que estoy enjuiciando es el responsable de haber cometido el delito. Hasta tanto, una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, es decir, que ya no puede ser recurrida ante ninguna instancia, el imputado goza de la presunción de inocencia. Hasta tanto esa sentencia sea irrevocable, goza de la presunción de inocencia. Y como es inocente, jurídicamente hablando, yo no puedo tener privado de la libertad a un inocente. Ahora bien, ese es el principio general. Como todo principio general, hay excepciones. Porque puede haber circunstancias en las cuales yo cometí el delito y estoy hasta las manos. Digo, hay un montón de pruebas, lo primero que hago, me rajo. O trato de embarrar la cancha, de borrar prueba, de eliminar prueba. En estos casos es cuando procede la detención preventiva. Cuando se presuma que yo pueda fugarme o cuando se presuma que yo pueda entorpecer la investigación, son los casos en los cuales el juez puede detenerme preventivamente hasta tanto cesen estos riesgos procesales. Y obviamente, para que yo pueda ser detenido preventivamente, no me puede detener cualquiera, no me puede mandar a detener cualquiera, solamente orden de juez competente. Y a su vez también, el juez para detenerme, obviamente acá sí tiene que tener pruebas. Por eso dice allí, prueba o al menos semiplena prueba o indicios vehementes. Es decir, cuando haya una sospecha más que fundada de que el sujeto pueda ser el autor del delito y que haya riesgo o de que se fugue o de que entorpezca la investigación. En estos son los casos en los que procederá la detención preventiva. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Algo muy polémico en este momento, además. Momentos en los cuales hay una avanzada muy fuerte en contra de este tipo de garantías en el proceso penal. Esto sigue contemplado hoy en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Bien, vamos al artículo 3. Que está relacionado al anterior. Para decretar el arresto de un ciudadano, pesquisa de sus papeles o bienes se individualizará en el decreto u orden que se expida el nombre donde se distingan su persona y objetos sobre que deben ejecutarse las diligencias y un inventario que firmará el reo dejándole copia autorizada para su resguardo. Precisamente, vuelvo a reiterar, tiene que haber orden de juez y hay que ver qué es lo que se puede ordenar en el marco del proceso. Si mi detención, o vinculado al artículo que sigue, si es necesario para producir medios de prueba, allanarme, requisarme o secuestrarme cosas. Como dice el artículo 4, la casa de un ciudadano es un sagrado, cuya violación es un crimen. En caso de resistirse el reo, refugiado a la convocatoria del juez, podrá procederse a su allanamiento, que se hará con la moderación debida personalmente por el juez. Si algún motivo urgente lo impide, su asistencia dará al delegado una orden con la especificación que contiene el antecedente artículo, dando copia al aprehendido, etcétera, etcétera.
Esto es lo que garantiza la inviolabilidad de la morada, de la correspondencia y de los papeles privados. ¿Y esta garantía qué derecho tutela? El derecho a la intimidad. La morada, lo que allí figura como casa, en realidad para mí el concepto de morada, hoy procesalmente hablando, es mucho más amplio. No lo relacionen estrictamente a casa, sino que la morada puede ser una oficina, una dependencia, una habitación, un auto. Es decir, el concepto de morada hoy en día es mucho más amplio. Para procederse al allanamiento de la morada, también debe haber prueba, o al menos semiplena prueba, y orden de juez, de que es necesario llevar a cabo esta medida. Y allí dice que la debe llevar a cabo en persona el mismo juez. Nosotros en provincia tenemos un sistema acusatorio, puede hacerlo el fiscal. Y obviamente dice con la debida moderación, etcétera, etcétera. Es decir, está sujeto a determinadas formas procesales un allanamiento. No es que entras, rompes a patadas la puerta de la morada y te llevas todo. No. La orden de allanamiento tiene que ser clara, en el sentido de que debo deslindar cuál es el domicilio o la morada que yo deseo allanar. Como digo siempre, tiene que estar claro. Calle, número, departamento, piso, lo que sea necesario. Ahora, si la orden de allanamiento dice 48 número 550, solo puedo allanar 48-560. No, la finca de al lado, la de enfrente, la del fondo. Es decir, una orden de allanamiento no es una carta de porte para que yo pueda allanar todo lo que se me canta. Y en segundo lugar. Profe. Sí. ¿Es necesario aclarar qué es lo que se está buscando? O sea, ¿qué lleva al allanamiento? Por supuesto. Bien. Supongamos que el allanamiento es por drogas. Yo tengo que ir y verificar si hay o no droga y en su caso proceder a su secuestro. Ahora, si la orden de allanamiento dice vaya y busque droga, no, me llevo la PlayStation de los chicos, me llevo el DVD, ya que estoy, me llevo el aire acondicionado. No. Si yo te mandé a buscar si había droga, anda y busca droga. Y si no hay nada, te vas. Ahora, puede darse la particularidad. Te mandé a buscar droga y encontraste armas. Con lo cual podrías estar incurriendo en otro delito, por ejemplo. Ya sea tenencia o portación de armas. ¿Qué haces? Pues bien, tenés que llamar al funcionario de turno correspondiente y decir, mire, encontré esto, ¿qué hago? Inclusive hasta pueden emitirse verbalmente este tipo de órdenes hoy en día. Pero es una medida que debe llevarse a cabo también, valga la redundancia, con todas las garantías habidas y por haber. ¿Pregunta? A mí no me quedó claro bien el artículo. ¿Cuál? El artículo 3, porque se me trabó y no escuché casi nada. El 3, precisamente, que ya sea para detener a una persona o para allanar una morada, se requiere orden de juez competente. Siempre orden de juez. El artículo 5 dice así: ningún reo estará incomunicado después de su confesión y nunca podrá extenderse más allá del término de 10 días. Tachen la palabra confesión, porque confesión en el derecho procesal es cuando uno se autoadjudica la comisión del delito. Yo reconozco que cometí el delito. En realidad, cuando allá dice confesión, a lo que se está refiriendo es a la declaración del imputado, lo que en el Código de Nación se denomina todavía declaración indagatoria. Es decir, el decreto facultaba tener incomunicado al reo hasta que declare. La declaración del imputado es el primer acto procesal de defensa, porque es a donde a vos te informan por qué estás detenido y cuál es el hecho que se te adjudica. Una vez que vos declarás, que la declaración puede consistir en precisamente negarse a declarar, sin que eso implique presunción en contra.
A partir de ahí se levanta la incomunicación. O, como dice allí, nunca podrá ir más allá del término de 10 días. Por eso, para que no genere confusión, el texto del decreto habla de confesión, pero en realidad, si utilizamos la jerga procesal moderna, nos estamos refiriendo a declaración indagatoria, o aquí en provincia, la declaración del artículo 308. ¿Estamos ahí? Y el artículo 6 es el que está referido a las cárceles. Y dice así, siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que a pretexto de precaución solo sirva para mortificarlos será castigada rigurosamente. Esta es la función constitucional de las cárceles. ¿Para qué están las cárceles? Para asegurar el cumplimiento de una pena. Ejemplo, miren, para graficarlo. Si yo te inhabilito, ¿cómo hago para asegurar de que vos estés inhabilitado? Te quito la matrícula. Por ejemplo, con accidente de tránsito, te culpo por un homicidio culposo, te saco la licencia de conducir. Te inhabilito para conducir. Supongamos que te puse una multa. ¿Cómo hago para asegurar que vos pagues la multa? Te embargo los bienes. Ahora, las penas privativas de libertad, ¿cómo hago yo para garantizarme que vos la cumplas? Y te tengo que encerrar en algún lado. Para eso está la cárcel, para asegurar el cumplimiento de la pena. Este es el rol en nuestro sistema constitucional de la pena. Cuando dice allí, para seguridad y no para castigo, se refiere a esto. Asegurar el cumplimiento de la pena. ¿Y cuál es la pena? Una pena privativa de libertad, ya sea prisión o ya sea reclusión. El derecho del cual se priva a un habitante por haber cometido un delito y haber sido condenado es solamente la libertad ambulatoria. No se te priva de otro derecho, no se te priva de la salud, no se te priva de la educación, no se te debe privar o no se te debería privar de otros derechos. Yo te encerré ¿para qué? Para que cumplas una pena privativa de libertad. Esa es la función de la cárcel. Cualquier cuestión de la cual yo te prive, ya sea salud, ya sea educación o lo que venga, implicaría un agravamiento a las condiciones de detención. En este sentido, entonces, para ello la pena. También es cierto que cuando ustedes vean derecho penal, van a ver las teorías preventivistas de la pena, en la cual la idea de la pena es evitar que vos vuelvas a cometer un delito. Es una enseñanza que tenés que tener para no volver a cometer un delito. Dudo que en la cárcel te puedan enseñar algo. Y por otro lado, el fin de prevención general. Es decir, que los demás vean cómo te encerré a vos para que los demás no hagan lo mismo que hiciste vos. Teorías decimonónicas fundadas en los preceptos de von Feuerbach, un jurista alemán, que hoy por hoy están, como ya saben ustedes, completamente en crisis frente a la ola de inseguridad que azota por completo el país. Yo creo que el gran problema que tenemos acá no es tanto los cumplimientos de las penas, sino lo que duran los procesos. Lo que genera que vos estés 4, 5, 6 años sin sentencia firme. Entonces, al estar sin sentencia firme, vos técnicamente todavía no estás cumpliendo pena, sino que estás cumpliendo una medida de coerción. Perdón que te interrumpa ahí, pero ¿a qué se debe tanto que se tarde tanto en llegar a una sentencia? Que tarde años y años. En primer lugar, yo creo que el sistema es muy lento, muy pesado. En segundo lugar, creo que la cuestión de los recursos del Poder Judicial no es un dato menor. El Poder Judicial está completamente colapsado, ediliciamente, en materia de recursos, en materia de formación de personal. El principal auxiliar de la justicia, que debería ser la policía, lejos de auxiliar, es más lo que entorpece que lo que auxilia. No es necesaria la creación de una policía judicial que esté dedicada exclusivamente a cuestiones procesales, diferenciándola de la policía de seguridad. Y por otro lado también tenemos un sistema recursivo demasiado intrincado.
demasiado complejo. Creo que una solución que está funcionando y que ha abreviado notablemente los tiempos procesales es el establecimiento del juicio por jurados, en la cual hace que ya la sentencia sea recurrible en casos muy acotados, porque ha sido el pueblo quien se ha manifestado dictando un veredicto de inocencia o de culpabilidad. Y como es el soberano quien se ha manifestado, las posibilidades de recurrir esa sentencia son mucho menores. Y a su vez creo que también el establecimiento del juicio por jurados coadyuva a acercar a la justicia y a la gente. Dos extremos que hoy parecen completamente divorciados. Por otro lado, creo también que los niveles de marginación son enormes, lo que genera también una tasa de delito mucho más alta. Es decir, vivimos permanentemente en un estado, en una situación de emergencia y de frazada corta. Soluciono por un lado y desacomodo por el otro. Pero es el gran debe de la justicia. Y cuesta, piensen ustedes, tenés un fiscal para 500.000 habitantes, ponele. No podés investigar todo, estar en todo. Recabar las pruebas cuesta, es un sistema pesadísimo. Es muy pesado en nuestro actual sistema de justicia. En este sentido, tenemos una estructura estatal, si se quiere, más propia del siglo XIX que de las necesidades del siglo XXI. Hace falta una reestructuración muy grande y en varios aspectos. Para ir terminando, nos quedan los últimos tres artículos. Me interesan el 7 y el 9. Todo hombre tiene libertad para permanecer en el territorio y abandonar el mismo cuando guste su residencia. Es decir, es el derecho de entrar, transitar, permanecer y salir del territorio. Libertad ambulatoria, libre circulación, que es algo que hoy, ahí sí, para mí está siendo limitado ilegítimamente por los gobernadores de provincia. Para mí un gobernador carece de competencia manifiestamente para prohibirte a vos ingresar al territorio de su provincia. O lo propio está ocurriendo con varios intendentes municipales que prohíben el ingreso a sus municipios. Y por último, el artículo 9 es un antecedente directo de nuestro actual estado de sitio. La regla general es que uno está dotado de estos derechos y de determinadas garantías. Pero en determinadas circunstancias de excepción, cuando peligre el establecimiento de la Constitución, cuando peligre la continuidad jurídica del Estado o los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, se puede generar lo que se conoce como un estado de excepción, que nuestra actual Constitución denomina estado de sitio. ¿Y en qué consiste el estado de sitio? En la suspensión de las garantías constitucionales. Pudiendo, por ejemplo, detenerse sin orden de juez, allanarse sin orden de juez, ponerse a disposición del Poder Ejecutivo a un detenido. Como dice allí, solo en el remoto y extraordinariamente caso de comprometerse la tranquilidad pública o la seguridad pública, podrá el gobierno suspender este decreto dando cuenta inmediatamente a la Asamblea General. Es decir, puede hacerlo el Poder Ejecutivo por decreto, debiendo convocar inmediatamente al Congreso para que proceda a legitimar la medida. Hoy nuestra Constitución dice, en caso de conmoción interior o ataque exterior, que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución o de las autoridades por ella creadas. Es decir, el peligro a la tranquilidad pública debe ser de una magnitud tan grande que ponga en riesgo ni más ni menos que el Estado de Derecho. Eso es lo que justifica suspender las garantías o decretar el estado de sitio. Vamos a dejar acá. Mañana les redondeamos este decreto y vemos el de libertad de imprenta, que es muy cortito. Tienen los dos decretos subidos a las dos plataformas para que los puedan ver.
y seguimos desarrollando la unidad número 3. No sé si alguno, antes que se corte, si alguien tiene preguntas, nos quedan 3 minutos. Profe, ¿este decreto de cuándo era? ¿De 1812? 11. Y fue dictado por el primer triunvirato. Ok, gracias. Lo que cabe destacar, que esto era muy lindo, ¿no? Derechos, garantías, debido proceso, inviolabilidad de la morada, de los papeles, etcétera, etcétera. Pero este decreto regía en la ciudad de Buenos Aires, porque el mismo triunvirato dictó lo que se conoció como el Reglamento de Justicia, por el cual habilitaba al gobernador intendente, que a su vez lo delegaba en el jefe de policía, a ejercer justicia en los arrabales de la ciudad, es decir, en los suburbios de la ciudad, mayoritariamente poblada por las clases populares, y a proceder sin guiarse por forma procesal alguna ni por sentimiento de humanidad. Es habilitaba a la policía a actuar sin forma procesal alguna y sin sentimiento de humanidad, e incluso aplicarle penas a los reos que podían llegar, desde colgarlo en el primer árbol que se encontrare, o mandarlo a servir en el ejército de línea. En época de la Guerra de la Independencia, mandarte al ejército era prácticamente sentenciarte a muerte. Entonces, también con este triunvirato vemos esta dicotomía. Para algunos, el decreto de seguridad individual, las garantías, el proceso, la inviolabilidad de la morada y de la persona. Para otros, garrote. Esto luego lo diría Sarmiento en su comentario a la Constitución. Es para nosotros que debemos tener garantizada la libertad de expresión, la libertad de tribuna. Para las clases populares, la Constitución debe ser la policía de seguridad, el derecho penal y los jueces que aplican dichas disposiciones. Es decir, que claramente hay una dicotomía. Para algunos sectores, los derechos y garantías. Para otros, la ley del garrote. O casualidad, un triunvirato que aplicaba este decreto en los arrabales como venganza por aquellas jornadas del 5 y el 6 de abril de 1811. Bueno, vamos dejando... ¿Esto era así? ¿Cómo? Perdón, es cortito. ¿Era así en lo efectivo o incluso estaba reconocido que era para ciertas clases? Estaba implícito en dónde aplicaba un decreto y qué facultaba a los jueces de paz o a la policía de seguridad aplicar el otro. Claro. Bien, vamos dejando acá porque ya se corta. Recuerden que mañana tienen que entregar el trabajo y nos vemos mañana. Cualquier duda que haya quedado de hoy, me la hacen mañana, me la preguntan mañana. Nos vemos, tengan buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe. Chao, gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Se corta, Carito.